Hello, hello guys, how are you today? Hi, teacher. Welcome to class, Carlitos. Good night, good evening. Good evening. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Fine. Heavy. Heavy, right? La verdad que no es fácil. Y me imagino que ustedes trabajan bajo presión. Yo no. ¿Usted no? No tanto. Donde yo estoy, puedo hacer mi tiempo. Esa es la ventaja. Eso es bueno, porque por lo menos, por lo general, hay lugares en los cuales se trabaja bajo presión que he escuchado yo que no hay ni permiso para muchas cosas, ¿verdad? Cabal, sí. Yo igual, es. Yo hago mi tiempo. No tengo Qué bueno. Gracias a Dios, entonces. Welcome, Carlitos. Welcome, guys. Guys. Okay. Okay, guys. Tell me the seasons in El Salvador, las estaciones en El Salvador. We have two, right? Summer and only two. Summer and winter, right? Por lo general en otros países el winter es cuando hay viento, ¿verdad? Y que de repente bastante viento. Aquí no, aquí es lluvia, ¿verdad? Y, o sea, nuestras estaciones son como combinadas, porque, por ejemplo, cuando, yo no sé si es parte de verano o de invierno, cuando hace viento, ¿octubre? Así, más bien. ¿Quién sabe parte de qué es? Del otoño. Del otoño, pero como en el caso de nosotros no tenemos otoño. Yo creo que es del verano. Ok. Summer, right? Summer. Summer, ¿y cómo se dice? Winter. Winter. Winter and summer, right? Winter and summer. Porque en la plataforma están esos temas también, ¿verdad? The weathers. The weather, right? The weather and seasons. Hi, good evening. Good evening. Welcome to the class. Right now, the weather is hot. Hot, okay? Yes. It's really hot. Yesterday, yesterday was hotter, right? Más caliente que ahora, creo yo. Okay. Let's start with another thing. Quiero ver si es esta, no. Quiero ando buscando una conversation que vi por aquí, permítanme, tantito, permítanme. Ah, no, vamos a hacer algo. Okay, guys. Do you want to sing, guys?
¿Les gusta cantar? ¿Quieren cantar? Yes. Yes. No, sí. Voy a traer la guitarra. No. Ah, va, entonces pues. Ok, vamos a hacer algo nice ahora. Quería que se le dé risa. Vamos a ver, vamos a leer cantando. No es que van a inventarse la canción, ¿ok? Aquí tenemos un... Tenemos un, una conversation, ¿ok? Dice, oh no, what's the matter? It's snowing and it is very cold. Are you wearing your gloves? No, they are home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julie. Ese es el que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer cantando. Okay. Usted sabe el ritmo que le va a dar, okay? Salsa, merengue, rock, rap. Romantic. For example. For example, ya quieren que yo no. No, no, tampoco. Después se hace viral uno en Facebook. No, 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 no se preocupe, que esto no, nadie lo va a saber. ¿Quién está escribiendo? ¿Estarán escribiendo el grupo? Vamos a ver. No, no, no. Espérame, que ya me metí en otra cosa de aquí. Ya le estoy compartiendo todas mis conversaciones íntimas. La vida social de la teacher, ninguna. Permítanme. Aquí está. Creí que era del grupo, pero no. Va. Miren. ¿Quién quiere empezar? Oh, let's see, David and René. Esa. Ok. Oh, no. Excellent. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Excellent. Excellent, guys. Okay. René, la guitarra, pues. Pues sí. No me da chance de la tuya. No, teacher, una observación. ¿Qué pasó? No, no, no canté porque no entoné, pero como si tratase de cantar uno, como que se desarrolla mejor la pronunciación, no sé, así sentí como que se me facilitó. Se inspiró, palabras. Se inspiró, cabal. Sí, como que pude pronunciar mejor las palabras. Wow. Y sabe también por qué pasa a veces, porque nosotros... De ahora adelante. Solo cantando va a andar, entonces. Cantando va a andar. Hello, my name is René. Así, no. Así te voy a saludar en la cafetería cuando te vean. Hello, Douglas. Un solo de Douglas. No vaya a ver. No. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ahí entona, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, y eso es lo que pasa, si se fija, hay un montón de por ejemplo, hay signo de interrogación y de repente hablamos plano y eso hace que se escuche mejor. Uh-huh. Ajá, es por eso. Wow. Ok, vamos a ver, Douglas quiere. Qué descubrimiento. No, Douglas en Carlitos Batres. Dele. My friend. Oh no. Exo. What the matter? It's snowing and it's very cold. Wow. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Where you're wearing your coat? But my coat is warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julie. No, thank you. No, con buena terminación, Carlito. ¿Qué pasa ahí? ¿En qué nombre?
Tengo pena Esa que me escuchen con una corona. era De una balada nuevo. romántica. De nuevo al final. Una balada era, ¿no? Al estilo Pavarotti lo quería hacer. Cabal. Okay, let's see. Let's continue with let's see. Maritza and Bryant. Oh no. Perdón, yo acabo de entrar, que me agarró la tarde. Ah, ¿qué estamos haciendo? Vaya, es en esa conversación que logra ver ahí, Brian, la vamos a cantar, la vamos a leer cantada. Usted dele el ritmo, ay no, usted dele el ritmo que usted quiera. Ni cámara tiene, así que no se preocupe. Yes. Okay. Oh no. So, Maritza. What day, Mary? It's snowing and it's very, very cool. Are you wearing your gloves? No, they were helmet, coat. With your, when is you got? With my coat. It was, I am not ready. Boots. Okay, let's stay at who taxi. Thank you, Julie. Vamos a una buena terminación, Brian. Está ahí, entónese y dele con todo al final. No puedo, es así. Ay, como que no lo. Seguro que ha de cantar en la casa, haciendo limpieza, bañándose. Pero en inglés. Que no es una canción, dice. Que no es una canción. Hubo alguien que le entonó esa de la Bad Romance, creo que es de la Gaga, ¿va? Se oía bien. Vamos a ver, let's see. Gabrielito, Gabriel se ve serio, no sé si va a querer cantar. Sí, Gabriel, se anima. De las aguas mansas, líbrame Dios. Ah, vaya, pues porque si a Gabriel lo veo serio, entonces yo digo, no vaya a ser. Digo, que me va a decir, no, teacher, yo no voy a cantar. Vamos a ver con Alejandro. Oh, no. What's the matter? Eso. Y no sé cómo pronunciar esa. It's a no wind and it's very cold. It's no wind. I'm very cold. Are you wearing your gloves? Excellent. No, no, stay at home. Well, you're wearing your coat. But my coat is warm. I know wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you, July. Excellent. Hey, Gabriel, you are good at singing. Se le pone la paro a Ricardo Arjona, ¿va? Sí. Señora de los cuatro décadas. Excellent, ¿ok? Ivania. ¿Cuántos quieren escuchar? ¡Oye, el otro! No, joven. Yo canto, pero no en estos rumbos. No, pero también debería de enseñarlos a usted a ver cómo, para aprender más nosotros. ¿Quién está hablando ahorita? Alejandro. Ay, a sola, al final de la clase se portan bien. Vaya, pero no lo vamos a ir hasta que cante. Teacher. Hola. Tienes que animarnos. Óyela. Para ver cómo se pronuncian las palabras. Ya se los leí.
No, hombre, lo que pasa es que me van a andar en memes. No, hombre, no, joven, no, mentira. Yo sé que no. No, joven, no. Ya y lo más van que a cortar la con el clase. inglés corporativo, traba. Le salió el salvadoreño que lleva adentro. Cabal, obis. Ya lo sé. No, joven, cabal. Vamos a seguir, pues no me distraigan, no me distraigan. Okay. Vamos a ver. Sorry. Mentira. Vamos a ver quién me falta. No me escondan. Ivania en Carlitos Montes, ¿será que puede? No, teacher. Sí, claro. Eso. Vamos. Oh, no. Oh. What's the matter? It's snowy and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat is wet and I'm not wearing hot. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Excellent, Carlitos hizo un mix. ¿Escucharon, Barrap? Oh, eso, Carletas. No, guys, esto es para que se emocionen, ¿verdad? Yo sé que están cansados y es una forma de hacer algo que nos saque, ¿verdad? Que nos saque un ratito del estrés en el que vivimos. Ok. Pero vamos a caer en algo muy importantísimo, el cual es el present continuous, present continuous, ¿ok? ¿Tenemos claro verb to be en simple present tense? Yes. Yes. Si tenemos listo eso, tenemos que aprender a separar. ¿Se acuerdan de que ustedes me estaban diciendo, siempre me utilizaban el ing y eso? Entonces yo les decía, ya vamos a ver eso. Y llegó el momento de ver eso, que el present continuous o present progressive es lo mismo. Si de repente dice, ah, present progressive, le dice a alguien, o alguien le dice present continuous, es lo mismo. Es una acción que está pasando ahorita mismo. Right now. Escuchemos al compañero. ¿Sería? No se escucha. Va. Entonces yo les voy a explicar. El present continuous, dejemos que escriba él. Yo lo explico. Ahí tenemos la estructura del present continuous. Subject, verb to be, verb ing, and complement. This is for para afirmativo. Okay. Subject, I. Verb ing, tell, talking, complement right now. Okay. Esa es la estructura. Subject, verb to be, verb ing, complement. ¿Y cuándo utilizamos ese? Lo utilizamos para acciones que están ocurriendo ahorita. Por ejemplo, I am drinking
Water. Water. I am drinking water. Yes. I am drinking water. Por ejemplo, si yo hago esto. I am riding. I am riding. ¿Algo que estén haciendo ustedes ahorita? I am taking English classes. Yes. I am writing. I am writing. Podemos preguntar también, contestar como I am wearing. I am wearing a. I am wearing a gray blouse. Una blusa gris. ¿Sí? También podemos utilizar para ropa. I am wearing jeans. Blue jeans. Blue jeans negro. No. Ajá. For example, David, what are you wearing? ¿Qué está vistiendo usted? I'm wearing a t-shirt. Shirt. Esa es camisa, creo. Esa sí, es de botones, ¿verdad? Yes. Es shirt. I'm wearing shirt and pants. And pants. Excellent. What about the others? Let's see, René, what are you wearing? I am wearing t-shirt. T-shirt. And sneakers. Sneakers. And pants. Okay. Jeans. Jeans. Excellent. Ivania, what are you wearing? Ivania? T-shirt and shorts. In shorts, excellent. You see, podemos utilizar para ropa también. ¿Cómo estamos? Vestidos, ¿ok? Como ven los ejemplos, I am talking right now, I am explaining, you are listening to the class right now. Ya les voy a mostrar yo también. Vamos a ver. A ver. Okay. No, a ver. Present progressive or present continuous, the same. Affirmative. Yo creo que nosotros no pudiéramos cantar, ¿verdad? Creo que eso se toma como
como falta el autor, ¿verdad? Si nosotros de repente cantamos una canción, sí, ¿verdad? En YouTube. Sí, lo toma como una falta, ¿verdad? A derechos de autor. Es copyright. ¿Verdad que sí? Yes. Ah, bueno. Y como René toca la guitarra, yo dije, hay una canción que es bien sana y que es el Lemon Tree, ¿ya la han oído? Creo. I sit here in the boring room. Ajá. Esa. Ah, pues sí, aquí está. Y esa es bien bonita y tiene bastante estructura. Habría que escucharla. Sí, pero no, no, no podemos hacer eso. Lástima. Okay. Acá estamos, Billy Jim. Cambiémosle la letra. Cabal, cambiémosle la letra, va. El ritmo, al ritmo, porque como usted le puede cambiar ritmo. Ya son arreglos, ya no hay copias. Yo creo que lo que hacían si fuera idéntico, o que le Le ponga vamos la a poner canción de fondo. orange tree. Vamos a poner palo de naranja. O mango tree. Lástima, fuera bonito. She is singing a song. She is sleeping. En la clase de las 12 me durmió alguien. No se conectó porque se había dormido. Pobrecito. Toca pesado. Bastante. A las Imagínate. 12 ahora tuvieron clase, un grupo. A las 2. Ah, a las Vamos a ver 2. cómo es rotativo. Así cuando. Sí. A las 12 escuché. A las Y dos. los del turno se va. Turno B. No, porque los del C entran ahora, mañana. Turno B, fue Ah, no, el B está temprano. de noche. Ajá, el B, B es de. B, ¿ves? Ajá. Ah, el B está de noche. Bien, Yuka. Pero imagínense, se desconectan a las 3 y a las 4 me imagino que se empiezan a alistar y los que viven lejos a esa hora salen de la casa. Sí, más o menos. Yo a las 4 y 12 bajo el bus. O sea que lo que ya durmió, ya lo durmió. Mira, I am playing the guitar. She is singing a song. She's sleeping right now. They are eating Las propuestas no deben faltarle, por ejemplo. Never, never, never. Never. Puede ser otra cosa, pero siempre las pupusas. Pupusa lovers somos aquí. ¿Tienen una pregunta? Teacher, en la estructura dice el subject más verbo To be. verb to be más verbo ing O sea, más este. complement. Al Este. verbo le agrega el ing, ¿verdad? Pero depende de la escritura cómo agregarle el ing, ¿verdad? ¿Cómo? Por ejemplo, hay una regla que dice que si una vocal va entre medio de dos consonantes al final, se duplica la consonante final. Por ejemplo, el verbo cut. El cook dice Cut, ajá. este acá Sí. este Ajá, ese. ajá ahí sí Se sería acá duplica la T, ese es ajá. este Yes. yes. ¿Estamos ahí? What about for Nari? The same, right? Structure is the same. Subject plus verb to be. Espérenme, pero no hemos elegido al ganador del concurso de canto. Gabriel.
Gabriel, va, Gabrielito. Ya le vamos a Gab mandar. Gabriel. Sí, Gabrielito. Ya le vamos a mandar Gabriel este. e Ivania, Gabriel e Iván. cantemos otra vez para sacar el ganador. Cabal, tenemos que sacar ganador. Cabal. Y le vamos a mandar un trofeo virtual. Primero, segundo lugar. Subject plus verb to be plus na plus verb ing. Esa es la estructura, ¿ok? Entonces sería, I am not playing the guitar. She is not singing a song. He is not playing right now. They are not. They are not, or de repente ven la cara de la mamá enojada. No es con ustedes, no es con ustedes. Va. I'm not playing the guitar. She's not singing a song. She's not playing right now. And they are not eating pupusas. They are eating tamales. Ah, now they are eating pasta. Okay. Douglas, creo que se lo mando, ¿verdad? Virtual. Es que yo llevo las notas. Lo voy guardando siempre todo lo de la Está clase. Bien, ahí se lo mandé. ¿Ustedes qué tipo de estudiantes son? ¿Son de los estudiantes que toman nota y revisan las cosas? ¿O son de los estudiantes que hasta pierden los cuadernos? Así honestamente, yo ya les voy a decir cuál soy. Ajá. Yo de los que pierden los cuadernos porque tengo una clase en una página, otra en otra, y diferentes cuadernos. La primera página que encuentro. Yo soy de los que anoto la clase, a la hora del examen voy y busco el cuaderno para acá la copia. Mientras tanto brilla por su ausencia el cuaderno en mi mano. Yo soy de los que aprendí a escribir como los doctores y nadie me entiende, solo yo entiendo mi escritura. No, y lo más duro que cuando a veces está estudiando y aquí qué dice. No, eso sí, no, eso sí comprendo qué es lo que escribí, pero a veces la mayoría de personas no me entienden mi letra. En farmacia trabajan. Algo así. La admira esa gente. ¿Y qué dice aquí? Que tenga mucho cuidado, que no se lave la cuando mano. Dos, después, son dos manchones y que y dice un montón. Ok, guys. Después de este corto chascarrillo, pasamos a lo siguiente. Después vamos con las 10, ¿no? Question. Estructura. Verb to be. Subject, plus verb ing, plus complement, plus question mark. Entonces, volvemos a la misma. Am I playing the guitar? Cuando me pregunto a mí mismo, am I playing the guitar? Por lógica no se pueden hacer, ¿verdad? Pero estructuralmente sí va. Si uno se pregunta a uno mismo, si se puede. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tal cosa? Yes, it can be. ¿Por qué hice caso a ese hombre? No me van a oír sus parejas. ¿Qué está diciendo la teacher? No, solo es una broma, señor o señora.
Is she singing a song? La teacher está casada. Sabe el sufrimiento. Mentira. Solo para que despierte. Is she singing a song? Como no está mi esposo, por eso. Is he playing right now? Is he playing right now? Are they? Mira que me comí este, la gemme. Eating pupusas. Are they eating pupusas? You see? Simple y sencillamente seguir la estructura. Y para contestar, dicha. Okay. Se conté, eso sí, la respuesta va a ser como el verbo to be, normal. Lo sea. Oh, contractada, no, I'm not. Okay. Is she singing a song? Yes. Yes, he is. No, he isn't. Are they eating pupusas? Yes, they are. Or no, they aren't. Las respuestas son iguales a las del verb to be. ¿Veis? Claro, guys. Okay, vamos a la WH question. Structure, WH word, plus verb to be, plus subject, plus verb ing, plus complement, plus question mark. You see? WH word, verb to be, subject, verb ing, complement. For example, con la primera. I am playing the guitar. Puede ser, what are you playing? What are you playing? I am playing the guitar. O puede ser así, mira. Puede ser otra opción. What kind? Uy, también. Puede ser esta también, ¿eh? What kind of instrument are you playing? Ese creo que what kind la dijo Gabriela ayer, ¿se acuerdan? What kind of? Sí, esa fue. What kind of instrument are you playing? I am playing. Eso, ¿ok? Les voy a poner ejercicios.
Y saben que este ing también se utiliza para futuro. ¿Cómo? Sí. Es futuro cercano. Digamos, es un futuro que entra en esta semana inclusive o la próxima semana. Yo puedo decir, I am visiting her mother next week. Es presente continuous, actuando como futuro. ¿Ok? Pero eso no lo vamos a ver ahorita. Pero vean. Pero no digan que la teacher solo pupusas piensan, no. ¿Okay? Okay. Gracias.
When you finish, tell me when you finish, okay? Y me las manda. O me las lee. ¿Qué vamos a hacer, teacher? ¡Oy, David! Lo mismo iba a preguntar. No, aquí casual, yo esperando que trabajen y es como que... No, esas oraciones las van a convertir en W question esta vez. Ah, okay. La teacher break nos ha dado. Me llega. A mí me parecía raro que nada decían. Y sí. Este David, ay Carlito, ya los oigo revelándose. Guys, remember tomorrow we have classes, right? We have classes tomorrow. Y el otro miércoles no tenemos clases. Día de la madre. Suerte porque es mi cumpleaños. El 10 cumpleaños. Sí. Qué sad, no se lo han de celebrar más. No. Igual a mí no me celebran casi. Me acuerdo que
No sé cómo hacían para celebrarme, pero cumplo el 13, 13, 13 de mes, entonces así como que no he visto. Así que estamos igual, ¿ok? Okay, when you finish, tell me, okay, guys? No, Finish. no es que estemos en tiempo libre, ¿verdad? ¿Verdad? Okay, mentira, Dave. Dave ya no va a conectar. Para Yo que las sea. tremendo. Yo como escuché que. ¿Cómo dice? Yo como escuché que todo estaba en silencio, en receso, Tandy. Bueno, ya da breaks la teacher. Qué chivo. Era tres cafecitas. No. Ok, vamos a ver, René. Usted dice que ya terminó. Vamos a ver. ¿Quiere escuchar? Sí, a ver cómo están. La primera dice, who is she visiting? She is visiting her mother. Y la otra es, how is Manuel helping his sister? Manuel is helping his sister with her homework. La siguiente, what are you eating? I am eating salad and chicken. And next, how are they drinking coffee? They are drinking coffee very hot. The siguiente, where is he helping? He is helping on his sofá. ¿Cómo se pronuncia? Sofa. Where is Sofá. he sleeping? Va, tengamos en cuenta nada más la dos, René. Cuando usted dice de esa forma, ¿cómo te puedo ayudar? Eso es español. In English, lo mejor es, podemos decir, what is Manuel doing? ¿Qué está haciendo Manuel? Manuel is helping his sister with her homework. Mejor. ¿Sí? Okay. Ok, muy bien. ¿Cómo se escribiría eso? Ya Se las pongo así. tengo, teacher. Excelente. What is Manuel doing? Ah, doing. Okay. What is Manuel doing? Excelente, René. ¿Quién más las tiene? Me dijo ahorita. Carlitos Batres. Carlitos. I miss Esa you. la tercera sí la había escrito yo. What is you doing, Manuel? Okay. What is La Manuel doing? primera, who is Anna visiting? Muy bien. Who is Anna visiting? Anna is visiting her mother. Muy bien. ¿Quién más? Las otras también. Sí. Yes. What are you eating right now? What are you eating right now? When are they drinking coffee? Yes. Where is he sleeping? Excellent, Carlitos. Thank you. ¿Pero? What about the others? Yang, who is visiting her mother? Excellent. Who is it? Why Manuel is helping with her homework? Which salad I am eating? Where Am I eating? am? Okay. Where are you drinking coffee? And when you guess you sleeping on his sofa? When is he sleeping on his sofa? Muy bien. When is he sleeping on his sofa? Excellent, Gabriel. What about the others, guy?
que ahí está el premio para el ganador de Best Singer. Okay. Es para el ganador, ok. Gabriel, you are the winner, ok. At singing. Ok, who else? ¿Alguien más? No sean los desentendidos. Ay. Hi, Vania, Brian, Maritza, Alejandro. David. Hi. Yo la hice así, mire. Uh-huh. La primera, when is she visiting her mother? When is she visiting her mother? Yes. La segunda sí no la hice. No la pudo hacer. No, no. La tercera. Uh-huh. What eating in your lunch? What, perdón? What eating in your lunch? Va, vamos a ver. What are you eating? What are you eating? For lunch, algo así, ¿verdad? ¿Sí? Si no me equivoco, así dijo, ¿verdad, David? Vino un gran tormentón, no sé si me escuchan. Sí, sí lo escuchamos. Usted creo que no nos va a escuchar bien. Y la segunda puede quedar así, David, si me escucha. Ahí se la puse. Para que la note antes que se le pasa, se le puede cortar. Ok. Vamos a ver dos más. Dos personas más que participen en todo lo que yo les tomo asistencia. Okay. No sé si van a estar. Bien. No importa, uh-huh. Veamos. Igual que dice en Salmada, la primera. Uh-huh. La segunda, pues de ahí la copié. Ok. La, bueno, la tercera es igual, how do you. Uh-huh. ¿Eren? ¿Eren? Uh-huh. Y a la. Cuarta, what are you drinking? Uh-huh. Y la última, what is she sleeping? Okay. Okay, sí, también, ¿no? Yeah, what is he sleeping? Yes, they are okay. Alejandro. Tengo, hola, perdón. Tengo las últimas dos. Okay. La they are drinking coffee, la tengo como what are you drinking? What are you drinking? Yes, I am drinking coffee, yes. Ace sleeping on each sofa, la tengo como what is he sleeping? Mm-hmm. Excellent, okay? Thank you. Excellent, excellent. Les voy a pasar lista antes que se me vayan. Aquí es, ya es la hora. Ya es la hora. Okay, Alejandro Alberto. Present. Okay, Blanca, no, right. Blanca Lilian, Brian Isaac. Yes. Present. Carlos Enrique Montes, yes. Present. Carlos Ernesto, yes. Cristian Alfonso, no. Daniel Ernesto, no. Douglas, yes. Present. David. Okay, and Douglas, yes. Gabriel, yes. Israel, yes.
Present. Vania, yes. Luis Ernesto, no. Maritza, yes. René, yes. Humberto. Present. Rosa, tampoco. Sócrates, hey, Sócrates no se conectó. En Yuri, que no se conectó. Okay, guys, se nos fue la hora. See you tomorrow. Don't forget to come to class. Okay, no olviden venir a clases. Tomorrow is the last class of the week. Okay, teacher. Yes, okay. If you need help, parece que. Y si necesitan, si necesitan ayuda en la platform, mañana lo vemos, ¿ok? Solo me lo hacen saber al principio para ver cómo acomodamos la clase y quedarnos un ratito, ¿ok? Ok. Thank you, teacher. Bye-bye. You're welcome. Bye-bye. Take care. Bye. God bless you. Bye-bye. Good night. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye. Take care. Good night. See you good later. See you. See you tomorrow. Bye-bye.